Hola, mi nombre es Soara y soy Miss de Preescolar del Colegio San Ángel. En este momento nos encontramos en el Salón de Creatividad. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas técnicas para fortalecer la motricidad fina de nuestros pequeños. Para ello vamos a utilizar materiales que tenemos en casa, tales como periódico, algunas pinzas e incluso espuma para afeitar. Vamos a utilizar en este momento las pinzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para fortalecer la manita de nuestro estudiante, vamos a utilizarla, ¿de acuerdo? Haciendo este movimiento. Si se dan cuenta, es como si tomáramos un lápiz. ¿Lo ven? Haciendo este movimiento, los pequeños, sin darse cuenta, van a fortalecer la escritura convencional. Para esta segunda técnica, vamos a utilizar periódico, ¿de acuerdo? Lo vamos a rasgar. Y vamos a practicar la técnica de voleo. Esta técnica también fortalece las manitas de los estudiantes. Con ambas manos vamos a hacer la bolita. A esta tercera técnica la vamos a llamar el pizarrón mágico y vamos a utilizar espuma para afeitar. La vas a colocar sobre tu mesa y con ambas manos la vas a esparcir. No tengas miedo a ensuciarte, ¿de acuerdo? La esparcimos hasta tener un pizarrón enorme. Ahora, ya que tienes tu pizarrón, vas a utilizar solo el dedo índice y comenzarás a practicar el trazo convencional. ¿No? Por ejemplo, la letra A, mayúscula y minúscula. En Colegio San Ángel usamos ecosistemas virtuales que nos ayudan a fortalecer diversas habilidades, tales como el trazo convencional. Muy bien, pues estas actividades, además de ser muy divertidas, también las puedes hacer en familia, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos!